Cuando mataron a mi tío, el más chico, fue cuando decidimos así salirnos de ahí. Yo buscaba la manera de, pues, salirme, irme de ahí. Era lo único que a mí me interesaba, no sabía cómo. Y pues yo necesitaba trabajar. Yo ya tenía cuatro niñas con mi hermana. Hay gente que yo creo que sí se siente superior, así de, te quieren ver como que, ay, pues ella es la que me viene a hacer la limpieza y te hacen sentir pues menos, así de, yo como soy la que te pago, pues yo te puedo tratar como a mí se me dé la gana. Y pues la señora sí era manchadona conmigo, pero pues yo necesitaba el trabajo. No, y ella decía, eres una puta, sí, así era su expresión hacia mí. Cuando me encontraba con gente así, yo lloraba. Lloraba porque pues me sentía mal, me estaban haciendo menos. Digo, mis hijas siempre han sido mi motor. Mis hijas son mi maestra. Y mi nieto ahorita no, hombre. Hasta ha venido a salvarme, yo creo. Bueno, me llamo Ana, tengo 45 años, soy empleada doméstica. Yo nací en un pueblito, se llamaba Agua Fría porque ya no existe el pueblo, era como un rancho. Vivíamos con mis abuelos, mi mamá. Vivimos cosas muy difíciles. La parte bonita es que vivíamos en un lugar donde teníamos todo, al grado de que mi mamá, a la hora que nos sentábamos a comer, ella se levantaba y escogía el aguacate que ella quería, por ejemplo. Así. Pues vacas, puercos, pollos, mi mamá le encantaba tener sus pollos, incluso cazaban venados, todo eso, que todo el tiempo teníamos la carne de venado, el queso fresco era diario, la leche era diario. ¿Y por qué ya no existe? Porque empezaron a tener problemas mis tíos. Cuando mataron a mi tío, el más chico, fue cuando decidimos así salirnos de ahí. O sea, al grado que se quedó todo. O sea, la casa, los animales, todo lo que teníamos se quedó. Que nunca supe qué con los animales, qué pasó, porque yo tenía, que mi tío era mi padrino también y él me acuerdo que me regaló era una yegua, es una hembra. Y nunca supe qué pasó con esos animales, nunca supe. Hubo un tiempo en que había balaceras en la casa, que a nosotros éramos chicos y nos tenían que encerrar en la casa porque eran balaceras, así de que llegaban a buscar a mi tío. Él tenía su gente que le gustaba andar con armas y todo ese rollo. Digo, y de lo que yo me acuerdo es que igual se dedicaba pues al campo con mi abuelo, como criar las vacas y todo eso. Pero en realidad no sé qué otra cosa pasaba o por qué sucedieron esas cosas así tan fuertes, ¿no? Que llegaran los militares a buscarlo, por ejemplo, nunca entendí. Que yo como era, no recuerdo si tenía unos 7 años, más o menos, andaba en otro pueblito y nos avisaron, estábamos allá, mi mamá, otra de mis tías, hermana de mi mamá, y nos avisan que habían matado a mi tío, el más chico, ahí al ladito de la casa. Él iba a trabajar y lo balacearon. Y yo me acuerdo que como siempre andaban a caballo, mi mamá, mi tía, ellas se regresaron, a nosotras nos dejaron ahí en ese lugar con unos familiares y ellas en ese momento se regresaron a Agua Fría y pues prácticamente llegaron a levantar el cuerpo y a salirse de ahí, así. De que las cosas quedaron, o sea, todo el mundo se salió rápido. Y yo ya no regresé. A nosotros nos llevaron por otro lado a donde se sepultó mi tío, que se llama Guajintepec Guerrero, que es de donde son mis abuelos legítimos. En el momento en que se salieron mis abuelos, se salió toda la gente. Fácil, eran unas 50 casitas así, más o menos tengo un pueblito chiquito. Y me acuerdo de cuando mis abuelos se salió toda la gente. Así. De cuando mis abuelos eran ahí los, pues, ¿cómo se les puede llamar? Los meros, sí. Los meros Los meros chingones chingones de ese pueblito, sí, eran mis abuelos.
Ellos prestaban sus tierras para que la gente llegara a sembrar, que si el maíz, que si el frijol. O gente que llegaba, por ejemplo, gente que de donde fuera, siempre era bien recibida ahí en la casa. ¿Con qué personas creciste y con quiénes jugabas? Primas, estaba una que es mayor que yo, que se llama Marta, hija de un medio hermano de mi mamá, y pues la crió mi abuelita y mi mamá. O sea, ella era así como mi hermana, porque éramos más o menos de la edad, pero un poquito más grande ella. Y otra prima que se llama Nayeli también. Y éramos, uy, unos seis niños que vivíamos en esa casa en ese entonces. Lo más bonito, o sea, mi infancia fue lo mejor. O sea, así de que tempranito nos decían, cada quien levantaba a su hijo o a su hija para irnos a recoger nanches, es una fruta que allá se da. Y pues teníamos árboles cerca de la casa y todo el mundo con su cubetita ir a recoger los nanches. A ver a quién ganaba y quién levantaba más nanches. Sí, esa fue mi infancia, andar a caballo, mi mamá andar en su caballo, yo en mi caballo, nos íbamos a arriar las vacas. Mi mamá era la que siempre vivió con mis abuelos. O sea, en realidad eran mis abuelos, mi mamá, mis dos primas y yo, las que siempre estábamos. Sí, yo soy la mayor, tengo a mi hermana mediana que es Joana, María Teresa también, que es la más chica. Somos tres hermanas. ¿Y las tres son hijas del mismo papá? No, 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 Platícanos no. eso. Yo soy la mayor. De ahí nos fuimos a otro pueblito a vivir. Cuando nos salimos de ahí, nos fuimos a otro pueblito que se llama Xochitlahuaca, Guerrero. Y mi mamá, pues, conoció a otra persona. Conoció a otra persona y tuvo a mis hermanas. Estuvimos un tiempo en Guajintepec porque ahí se sepultó, de ahí son mis abuelos. Vivíamos en una casa que era hermana de mi abuela. Ahí fue donde fue todo el velorio de mi tío y todo eso. Se sepultó, estuvimos un tiempecito ahí. Y había una persona que era de Xochitlahuaca, era porque ya falleció el señor, y era compadre de mis abuelos o de mi tío. Y él empezó con eso de que, ¿por qué no se van a Xochitlahuaca? Y pues sí, llegó un momento en que decidieron mis abuelos, mi mamá, me imagino que también, mi tía. Pues yo era una niña de 9 años más o menos, que es poco recuerdo que tengo. Y nos fuimos a Xochitlahuaca. Decidimos irnos y llegamos allá y nos la pasamos mal porque mucha gente nos tenía así como, ¿por qué llegan estos aquí, no? O sea, mucho tiempo, como que nos bulliaban, digamos, a toda mi familia de que porque pues no éramos de ahí. Yo me acuerdo que muchísimo tiempo se la pasaba así de váyanse a su pueblo. O sea, ustedes no son de aquí, váyanse a su pueblo. Nos inscribieron en una primaria. Yo me acuerdo que tal vez hasta repetía año porque pues entre que andábamos en un lugar nos llevaban a otro y se hizo ahí entramos a la escuela. Y pues ya empecé yo con eso del deporte, la escuela, no le ponía tanto interés yo a la escuela, al estudio. Me empezó a llamar la atención mucho el deporte, me enfocaba como que más en eso. Yo jugaba básquetbol, voleibol. Lo que más jugaba era el básquetbol, pero me gustaba mucho el voleibol. Salto de longitud, salto de altura, carrera. O sea, estaba muy enfocada en el deporte. Jugaba muy bien, tenía mi equipo. Cuando yo estaba en la secundaria, empecé como en primer año de secundaria a practicarlo mucho más. Me acuerdo que los 3 años que estuve en la secundaria nos fuimos a nivel estatal a jugar, porque ahí se hacen torneos, se puede decir que intercolegiales, y después los equipos que ganan ya se van a nivel estatal, a otros lugares a jugar. Y eso fue lo que yo. Bueno, practicaba mucho el básquetbol o jugaba mucho. Y ahí tenías amigos, amigas, novios. No, yo en la secundaria, novios, novios, no. No, no, en ese entonces no era tan
tan noviera, la verdad. Me enfocaba muchísimo en el deporte. Me acuerdo que hasta en la escuela me decían campeona por lo bien que yo jugaba. Que llegábamos a, una vez fuimos, el último año, en tercer año de secundaria, nos fuimos a Chilpancingo a jugar. Y me acuerdo que íbamos llegando y era otra chava y yo que nos entendíamos muy bien jugando, las dos, de mi equipo, la muchacha. Y y cuando nos veían era así de, híjole, llegaron, o sea, nos señalaban a ella y a mí, así de, no, pues. Aguas porque, con ella. Sí, porque éramos buenas, ella y yo nos entendíamos muy bien jugando. Y ya terminé la secundaria, como que ya no quería, ya en tercer año sí, ya empecé con noviecito, como que ya me estaba centrando más en el novio. Sí tuve una relación de un año, yo creo, con este niño. Y ya no quería estudiar. O sea, era así de, yo le declaro, le decía a mi mamá que no quería seguir estudiando. Como que no me gustaba. Sí, no, sentía que no era lo que yo quería. Por lo menos en ese momento no estaba tan interesada en el estudio. De ahí, pues a final del día, pues terminé la secundaria. Con este chavo sí anduve como un año. Yo creo que fue de las primeras veces que como jovencita o como chavita de ese entonces, yo me sentía así súper enamorada de ese muchacho. Así de que él habló con mi mamá, le pidió permiso para que saliera conmigo. Mi abuela lo odiaba, por cierto. Mi tía también lo odiaba a este muchacho. Yo solo me enteraba porque su hermana, este muchacho, me mandaba luego a llamar y me decía, ¿sabes qué? Yo me enteré que tu tía dijo esto de se llama José, pero le dicen Moy. Nunca supe las razones. A mí mi tía me empezaba a maltratar, amenazarme porque mi mamá se iba a trabajar a otro lugar y yo me quedaba con mi tía. Y mi tía me amenazaba así de, o dejas a este muchacho o te vas de la casa. O sea, todo ese tipo de cosas. Sí, llegó un momento en que pues terminé con él, se terminó la relación. Puede ser que tal vez veían que este chavo pues era un chavo humilde, no, y nosotros no es porque fuéramos gente de dinero y todo eso, pero tal vez mi familia tenía como que, así lo pienso yo, siempre lo he pensado así, porque no le veo otra razón el por qué ellos no querían que ese muchacho fuera mi novio. O sea, llegué hasta segundo año de bachillerato. Ahí sí fue donde yo le dije a mi mamá definitivamente que yo no quería seguir. Ya iba mal yo en la escuela, o sea, y yo dije, pues ya no, o sea, ¿para qué? O sea, yo no quería. Oye, Ana, y platícanos de tu mamá y de tu papá. Muy poco sé, o sea, de su relación. Solo recuerdo de que pues él era un hombre muy conocido ahí, él es de Cacahuatepec, Oaxaca. No recuerdo exactamente cómo empezó su relación o cómo fue en sí su relación. Solo recuerdo que de vez en cuando me mandaban a traer de su casa del señor Fernando Melo, que es mi papá. Me mandaban a traer, mandaban un caballo especial para mí. Él tenía su gente que le trabajaba. Y me llevaban a su casa y en algún momento yo llegué a convivir con su mamá, con mi abuela. Pero no tengo mucho, o sea, conviví muy poco con mi papá. Muy, muy poco. Solo recuerdo eso de que me mandaban a traer de vez en cuando y estaba más con mi abuela que con él, o sea, en realidad. Las veces que yo lo llegaba a ver era de platicar un ratito, pero no tengo tanto recuerdo. Cuando yo sabía que él iba a llegar a la casa Agua Fría, porque llegaba a visitar pues, a mi mamá, tal vez a mis abuelos. Y cuando yo escuchaba su nombre así de, pues viene Fernando Melo, y era así como de, yo, ¿dónde me escondo? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Porque no quiero estar con él. No, ¿por qué razón? No sé. Pero no, y yo era muy celosa con mi mamá, por ejemplo, no me gustaba que él se le acercara. No sé, sentía mucho celo, mucho celos de que él estuviera cerca de mi mamá. ¿Y cómo era tu relación con tu mamá? Buena, pues mi mamá siempre fue muy, muy tranquila. Si yo le pedía permiso para salir, por ejemplo, ella me daba permiso. Más bien yo tenía como
problemas con mi abuela, con una tía, pues en que se metían mucho en mi vida o en la vida de mi mamá, por ejemplo, que ahí se tenía que hacer lo que mi abuela decía, no lo que mi mamá decía. O sea, si yo le pedía permiso a mi mamá para salir, mi abuela, si mi abuela decía no, no va a salir luz, o sea, era no, porque mi abuela estaba diciendo que no. Mi mamá como que no tenía autoridad, vamos. O sea, ella, mi mamá hacía lo que mi abuela decía, ahí se hacía lo que mi abuela decía, no había de otra. Con mi abuela, pues realmente no, siento que no tenía una buena relación. Lo que pasa que en ese entonces había una persona que a mí me pretendía, que yo no quería, y mi familia era como que de este hombre te conviene, mira, Luz, y yo no. Siempre era de no, yo no quiero a este muchacho, o sea. Y él empezó como a llegar a la casa, a ganarse a mi familia. A mí mi abuela me empezó a tratar mal porque yo no lo quería a este muchacho, y mi abuela sí lo quería, lo querían pues a este hombre. Yo siempre he pensado que era como interés. El hombre este siempre decía de que no, como nosotros no teníamos una casa propia, siempre andábamos rentando. Yo me acuerdo que él siempre decía que nos iba a comprar una casa, o sea, por el interés que él tenía en mí, le ofrecía a mi familia que pues él iba a comprar una casa para que vivieran, y la cosa iba por ese lado. Pero pues a mí no me interesaba, o sea, él en realidad a mí no me interesaba. Sí, y mi abuela decía que yo tenía la culpa de que mi mamá viviera como vivía, que porque yo no quería a ese muchacho. Y no tanto por mí, era más por ellas. Y yo le decía a este muchacho, o sea, yo veía que trataba de ganarse mucho a mi familia si llegaba con cosas, con fruta, cajas de fruta para la casa, detallitos. Cuando yo decía, bueno, si de verdad me quiere a mí, que haga por ganarse por ganarme a mí. O sea, que empiece por ganarme a mí, porque pues al final del día, si no es con mi familia con quien va a estar, es conmigo. Y yo veía que él se enfocaba mucho porque sabía que mi abuela lo apoyaba. Como que se iba por ese lado. Y pues nunca me interesó el chavo este. Y pues esos eran los problemas que tenía yo con mi abuela. Yo sé que tu tía y tu abuela querían, pero Sí. ¿tu mamá qué decía de Mi eso? mamá como que seguía la corriente. Yo me acuerdo que una vez se fue él a Estados Unidos, porque él estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, este chavo. Y llegó con una maleta de ropa. Como sabía que a mí me gustaba mucho el deporte, pues yo traía tenis originales. Él me traía todo eso de allá. Camisetas, calcetines, o sea, todo lo de deporte, por ejemplo. Y me acuerdo que yo no quería recibir lo que él me traía. Y por acá mi abuela ya me estaban haciendo de ojos así de, espérate ahorita que se vaya, ahorita vas a ver, o sea, ese tipo de cosas. Y mi mamá pues no decía nada. Mi mamá era así como que, porque mi abuela, así, ahí se hacía lo que mi abuela decía. Eso es de lo que yo me acuerdo. Yo nunca, porque yo siempre le he dicho ahorita a mis hijas, por ejemplo, yo no permitiría que mis hermanas me dijeran algo de mis hijas cuando estoy yo como mamá. Yo soy aquí la que decido qué hago con ellas. Pero yo como mamá, o sea, yo no voy a permitir ni que mis hermanas, así estuviera mi mamá. Yo no permitiría que mi mamá se metiera en la vida de mis hijas, en mi relación de mis hijas conmigo. Y allá pues era diferente. Allá era lo que mi abuela decía, o sea, si yo lo rechazaba a él, a mí mi abuela así de espérate ahorita que él se vaya. Una vez me pegó mi mamá y yo me quería ir, nada más porque yo no quise bailar con él, o sea, por ejemplo, fue su cumple del chavo. Y llegó a la casa y pues se pusieron ahí a celebrar. Y como yo no quise bailar con el chavo, pues así me iban a pegar. ¿Que por qué? Pues yo no quería a ese muchacho. O sea, no, fueron unos problemas. Todo eso hizo que yo me sentía, me acuerdo cuando iba al colegio todavía, luego me la pasaba llorando y me preguntaban a mis compañeras que por qué yo estaba así. Y sí, yo les platicaba, es que pasa esto y esto y esto en la casa, pero ¿por qué tu familia es así? ¿Tu mamá qué hace? No, pues nada. Sea, no tenía yo ese apoyo de mi mamá, así de pues a ver, yo soy su mamá, yo me encargo, yo sé, yo voy a platicar con ella o lo que fuera.
Sí, así por mucho recuerdo que una vez le dijo a mi abuela que no se metiera. Una sola vez, yo de lo que me acuerdo, una sola vez escuché eso. Así de, déjala, tú no te metas, mamá. Pero de ahí en fuera, mi abuela era muy, muy grosera. Yo me acuerdo que cuando me decía de cosas, me acababa. Pero yo no sé si era un odio hacia mí o no sé. Pero sí, yo no tengo un bonito recuerdo de mi abuela, la verdad. No, y ella decía, eres una puta. Sí, así era su expresión hacia mí. Yo recuerdo una vez que él llegó, se salieron todas al corredor a dormirse y yo me quedé adentro y teníamos una hamaca y la cama estaba a un lado. Y yo me quedé en la cama. Y cuando yo desperté en la mañana, el chavo estaba en la hamaca. Y yo decía, no puede ser, o sea, que me quieran hacer esto, o sea. Y yo escuchaba cuando mi abuela hablaba con este muchacho y le decía, tú no te preocupes, yo me encargo de todo. Yo muy difícilmente odio a una persona, muy, muy difícilmente, pero ese chavo es una de las personas que yo creo que más odio en mi vida, él. Pero él hacía que pues mi familia tuviéramos ese problema, porque yo, claro, le decía que yo no lo, yo se lo decía a él directamente, que yo no lo quería. Yo sé que mi familia tenía interés, porque pues él ofrecía de que él, imagínate, decía, no, pues yo les compro su casa. O sea, digamos que ellas me querían vender, yo así lo veía. Así lo veía tal cual. Pues ya después de que me, o sea, dejé de estudiar, andaba yo muy desubicada porque yo no hallaba ni qué hacer, o sea, yo sabía que en la casa me estaban tratando mal porque yo no quería un hombre que ellas querían y yo no sabía ni qué hacer conmigo. Y yo como que quería salirme, yo buscaba la manera de pues, salirme, irme de ahí. Era lo único que a mí me interesaba, no sabía cómo. Pero pues sí, agarré y me fui con el papá de mi hija. 20 años tenía. Sí, yo siempre lo he dicho. Yo lo que quería era salirme. No supe cómo, lo hice mal, yo sé que lo hice mal. No sabía a dónde, con quién, o sea, siempre fui una chava muy cerrada. No era tan amiguera, así como para yo platicar mi situación. No, y yo, como que yo solita me encerraba en mi rollo que estaba viviendo y no le encontraba yo salida. Y en el momento en que el papá de Michelle me empezó a. Bueno, nos conocimos y empecé a salir con él y la verdad, pues sí, me fui de la casa. Me fui y sin permiso, o sea, la verdad, sí. Que después me pusieron mi friega, pero sí yo lo que quería era salirme. Tuvimos una relación, ya salí embarazada de Michelle, buscamos un cuarto para vivir. Obviamente, la relación, pues no iba para nada bueno, la verdad. A poquito de que tuve a Michelle, decidí separarme, porque pues no era lo que yo quería, no, las cosas no estaban bien también. Viví un tiempecito con él. Igual, o sea, me separé a poquito que me alivié de Michelle, me separé. ¿Y qué hiciste? Me volví a regresar a la casa. Me volví a regresar a la casa y ya a poquito fue que ya murió mi abuela. O sea, Michelle tenía como 6 meses cuando mi abuela falleció. Tendría yo como 21 años cuando mi abuela falleció. Me quedé con mi mamá, mis hermanas, solas, ella, mis hermanas, mi hija y yo. Pero mientras mi abuela estaba, pues sí, se hacía lo que ella decía, no lo que mi mamá. Sí, ahí la de los pantalones era mi abuela, así, nada más. ¿Descansaste el día que se murió tu abuela? Híjole, yo diría que sí. Sí, yo hasta ahorita, como lo he dicho, o sea, digo, sé que es mi abuela, o fue mi abuela, o es mi abuela, como se diga, pero sí, mi vida no era nada bonita, nada, nada, nada bonita, de verdad, tengo muy malos recuerdos de su trato de ella hacia mí, nada bonito. En ese entonces yo, por ejemplo, cuando falleció mi abuelita, estuve poco tiempo con mi mamá, ya de ahí fue que me vine para acá y todo ese rollo. A poquito de que me fui con mi mamá,
Conocí al papá de mis hijas, de Jimena y José. Y sí, tuve una relación con él. Hacía las cosas a lo tonto, honestamente. Por eso es que digo que, híjole, yo creo que de mis hijas es lo único que no me arrepiento y las volvería a tener mil veces, pero de ahí en fuera los papás, no. No, 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 no. Qué feo que yo lo diga, pero sí, sí me arrepiento de haberles dado al papá que les di a mis hijas. Yo creo que es de las cosas que más me arrepiento en mi vida. Solo sé que me siento afortunada de tener a mis hijas. Y siempre he dicho que nunca me voy a arrepentir. O no me arrepiento, más bien, de tenerlas. Sí, no, mis hijas son. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Yo creo que lo mejor que he hecho son mis hijas. Definitivamente. ¿Cómo qué edades tenían tus hijas cuando te separaste de su papá? Sí, Jimena andaría en sus como 3 años, 4 años. Jocelyn tendría como un añito más o menos, un añito y cacho, cuando yo ya decido hacerme cargo yo sola de todo, de mis hijas. ¿Y dónde vivían? En San Bernabé, en Magdalena Contreras. Llegamos a San Bernabé y pues me entero que yo estaba embarazada de Jimena. Sí, seguimos la relación. Cuando tenía 3 meses Jime, fue cuando falleció mi mamá y yo me tuve que ir a Guerrero porque me avisaron que mi mamá se había puesto mal. Más bien yo hablé, no sé, sí, sí creo en eso de que uno presiente las cosas. Y me acuerdo que yo un día desperté así muy desesperada. Tenía 3 meses Jimena. Desperté muy desesperada y existían las tarjetas estas que teníamos que comprar para meterlas en los teléfonos públicos. Y yo buscando una tarjeta, o sea, y no había tiendas abiertas y una desesperación de querer hablar en ese momento. Y hasta que encontré una tienda, compré la tarjeta, me fui a un teléfono público y marqué y en ese momento me contesta mi hermanita, la Matita, o sea, María Teresa, pero le decimos Tita. Y me contesta llorando. Y me dice, Luz, mamá está tirada. Le digo, ¿cómo? ¿Tirada cómo? Sí, estábamos desayunando y de repente se cayó. Se puso mal. Y le digo, tú no te preocupes, mami, yo ahorita me voy para allá. Yo, o sea, no tenía nada. Porque en realidad, pues no tenía yo nada. Fui a buscar a una chava que conocía por medio de una amiga que yo tenía. Y le dije, ¿sabes qué? Está pasando esto y esto, no sé qué hacer. Y me dice la chava, no te preocupes, Ana. Yo voy a ver a un chavo que tiene un taxi y le decimos que nos lleve porque se fue conmigo la chava. Y nos fuimos. Y sí, encontramos al chavo. No, nos fuimos a Guerrero en ese momentito. Y ya yo hablaba y le decía, no, pues llévense a mi mamá a Ometepec, que era el lugar más cerca donde la podían atender, pues en un hospital más, en lo que yo llegaba. Y sí. Una prima me hizo el favor de llevarse a mi mamá. La internaron. Y ya cuando yo llegué, pues ya me hice yo a cargo de todo. Y pues sí, traía ahí a mi hija Michelle, que tenía. Ay, Michelle tendría unos 4 años, yo creo. Y con mi bebé de 3 meses, que era Jimena. Así que yo solita tenía que correr, ir a buscar el medicamento que me pedían. Y mi hija detrás llorando de mí, Michelle. Porque no se quería quedar con nadie, a mi bebé se le encargaba cualquier persona que estuviera ahí en el hospital y que me pudiera echar la mano, porque yo tenía que moverme a buscar medicamentos. Y bueno, al último mi mamá pues no se pudo hacer nada, me dijeron que la sacara del hospital, que porque ya no había nada que hacer. Le dio un derrame cerebral. Estuve internada como casi una semana. Mi mamá falleció en el camino, rumbo a Xochitlahuaca. Mi mamá tendría como 49 años. Híjole, yo creo que de las peores cosas que me han pasado es. Pues sí, la muerte de ella.
el saber que mis hermanas se quedaban chicas. Me acuerdo en el momento en que ella cerró los ojos. Lo primero que se me vino a la mente fue mis hermanitas. Una de 7 años, la otra de 12 años. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me arreglé todo. Me acuerdo que ella tenía un terreno chiquito. Y se vendió ese terreno, el velorio, el sepelio. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, vete tranquila, mami, que tus hijas van a estar bien. Una de mis hermanas, la mediana, se fue con una prima, a Lázaro Cárdenas. Me dijo mi prima, si quieres yo me llevo a Joana mientras tú te organizas, porque pues tienes tus hijas, te vas a llevar a Tita, a la más chica. Se fue mi hermana, me traje a Tita y con mis dos hijas. Jocelyn todavía no estaba. A poquito salí embarazada de Jocelyn y fue así un trancazo, así de híjole. Con tres chamacas y ahorita salí embarazada. Y sí, pues ya, son responsabilidades para mí ya más fuertes. Salí embarazada, nació Jocelyn y fue cuando yo decidí que yo las cosas no estaban bien como yo estaba viviendo, por muchas razones. Y fue donde decidí yo hacerme cargo, hacerme responsable de mis hijas y dije, yo voy a empezar a trabajar, yo necesito, yo quiero hacer esto, quiero hacer muchas cosas que no teníamos. Y fue que empecé a trabajar. Cuando me separé, tenía yo una amiga que ella me apoyaba muchísimo, siempre, siempre, siempre me apoyó mucho. Cuando nació Jimena, ella me acompañó al hospital, me acuerdo. Siempre me apoyó en todo esa muchacha. Yo llegaba a su casa y era de siéntate, Luz, a comer, yo agarro a la niña o yo la baño, yo esto. De las personas que siempre me apoyó mucho esa mujer. Yo empecé a trabajar en una tortillería con Yossi de meses. O sea, tenía Jocelyn. Y pues yo necesitaba trabajar. Yo ya tenía 4 niñas con mi hermana. Y fui, le hablé con el señor y me dijo, sí, está bien, sí te doy trabajo. $450 a la semana yo creo me daba ese señor. Y me acuerdo que me llevaba Jocelyn así de bebecita a trabajar, me daba chance que yo me la llevara. Y la acostaba en una tina a Yossi. Ahí la tenía en una tina de baño, o sea, una tina de donde las bañaba yo. Y sí, le echaba yo ganas, porque pues sí, me decía el señor, ¿ya has trabajado en esto? Y le decía yo, no, nunca. No, hombre, lo haces tan bien que parece que ya has trabajado en esto. Y yo le decía, no, pues, no. Y estuve trabajando ahí, ya cuando esta muchacha me dijo que fuéramos a una agencia, fue cuando ya empecé a trabajar así bien, de irme a casa. Nos teníamos que formar ahí para que, conforme íbamos pasando, pues, o la gente iba pidiendo personas que necesitaban, nos iban pasando. Y me dice mi amiga, pues pásate tú primero, que éramos de las primeras. Pasamos y ya le expliqué a la monjita que me hizo la entrevista, que pues yo era madre soltera de 3 niñas, que tenía a mi hermana conmigo, pero para ese entonces habló una señora que necesitaba una persona y me la pasa. Y yo le dije a la señora que pues yo traía una bebé de meses, no me acuerdo cuántos meses tenía Jocelyn. Y me dijo la señora, sí, mija, tráetela. Igual, empecé a trabajar así con ella. Igual me llevé una bañera para tenerla ya a Jocelyn. Y fue que ya empecé yo a ganar más y ya empecé a comprarme mis cosas que yo necesitaba. Y las niñas estudiando también. ¿Qué hacías cuando te ibas a trabajar y te llevabas a tu bebecita? ¿Qué hacías con las otras tres? Pues Tita era la mayorcita, mi hermana. Pues ella sí iba a la escuela. Michelle pues iba como en el kinder. Jimena pues era más chica. Y Jocelyn pues era una bebé de brazos. Yo luego
buscaba gente que me las cuidara, pagaba. Yo creo que no me cobraban tanto, porque si podía yo pagar, no creo que me cobraban tanto, ¿no? Yo les dejaba comida preparada para yo irme a trabajar y que me las llevaran a la escuela. O mi hermanita ahí se encargaba de echarme la mano de, por ser la más grandecita, llevarlas a la escuela, de irlas a recoger, porque pues yo me la pasaba trabajando. Yo buscaba gente que me echara la mano, a estar pendiente de ellas, pues ahí como echarles ojo, digamos. Irlas a ver si ya habían comido o si se iban con estas personas. De hecho, con algunas vecinas luego también me echaban la mano. Sí trabajaba yo mucho tiempo. Empecé trabajando aquí en San Pedro de los Pinos. Y pues la señora sí era manchadona conmigo, pero pues yo necesitaba el trabajo. Me pedía cosas de más, yo me tardaba mucho tiempo. Llegó un momento en que ella era muy... Una vez, por ejemplo, fui a comprar unas tunas, me acuerdo. Y me dijo que ya me habían visto la cara de pendeja. Me dice, ya te vieron la cara de pendeja, porque no le gustaron las tunas que llevé. Y muchas cosillas que me hizo esta señora. Muchas, muchas, muchas cosas. Sus hijos, ella tiene dos hijos. De 50 años, yo creo, uno, otro 50 y tantos ha de tener ahorita. Y ellos siempre me defendían. Los muchachos siempre, siempre me defendían a mí. Porque la señora pues sí era muy, muy, o sea, tenía a su mamá la señora, tenía más trabajadoras y no le gustaba que las que cuidaban a su mamá platicaran conmigo, por ejemplo. Llegó un momento en que se le fue una de las muchachas y me pidió a mí que si yo me podía quedar a cuidar a su mamá. En algunas ocasiones yo fuera a hacer limpieza y en ciertos días me iba a quedar con su mamá y ya ganaba yo más. Y cuando yo empecé a cuidar a su mamá, pues las niñas peor, porque yo trabajaba, me quedaba dos noches, digamos, día y noche, y salía y llegaba la otra persona y así nos íbamos turnando el trabajo. Y ya dejaba yo a Jocelyn, que estaba chiquita, ya se quedaban todas solitas. Por lo menos dos noches, dos días se quedaban solitas ellas. Al principio me costó muchísimo. Yo lloraba, me acuerdo que yo lloraba. Y no es posible que yo deje solita a las niñas dos días, dos noches. Sí, me costó mucho trabajo. Pero pues no había de otro, yo tenía que hacerlo. Que me decían que Anita, ¿me vienes a ayudar a esto? Sí, Anita, ¿me vienes? Sí, a lo que me dijeran. Porque yo sabía que pues ya... Empezaron a ir a la escuela ya sexto año, quinto, sexto, mi hermana. Ya eran más gastos los que yo tenía. Y pues necesitaba trabajar. Y así las dejaba. Ya las empezaba a dejar más solas. ¿Y qué indicaciones les dabas que ellas tenían que seguir en la casa cuando estuvieran solas? ¿Qué les decías que tenían que hacer? Pues que se tenían que cuidar. Que se tenían que, pues a la hora de dormirse, cerrar bien las puertas. Yo estaba llamando para ver si ya comían o si ya habían comido. Jocelyn, por ejemplo, era una bebé todavía. Y sí, la pasé muy mal, porque sobre todo por Josie, que era bebecita, era así como muy complicado para mí. Tita tendría sus 10 años. 11 años, más o menos. Me imagino que hubo muchos momentos en los que te sentías muy abrumada en todos aspectos. ¿Alguna vez consideraste regresarte a Guerrero? No. Nunca. Nunca, nunca, nunca pensé en... ¿A qué? ¿A qué me regresaba? Para empezar, mi mamá ya no estaba. Ya no tenía yo a qué regresarme allá. Bueno, ni comunicación tenía yo con nadie de mi familia. Nadie. ¿Y mirabas hacia atrás y extrañabas vivir ahí o no extrañabas nada? Nada. Hasta ahorita no extraño nada de allá. Así. Voy porque pues luego a mis hijas les gusta ir a visitar a mi tía. Les gusta el lugar. Pero no, a mí así de que me... Ahí en Xochislahuaca en especial no. ¿Para ti qué es el machismo y qué opinas de que exista? El machismo.
estamos como acostumbrados a que siempre el hombre es el que tiene el poder, y que nosotras las mujeres somos las sumisas, y que todo nos tenemos que aguantar todo nosotras, y que en mi caso, por ejemplo, yo que me he hecho responsable de mis hijas solita, y que el hombre pues es el hombre no está bien lo que haga, ¿no? Porque es hombre, y la mujer se tiene que joder, y yo creo que no bueno, en mí no, porque pues yo he estado sola siempre sin el hombre a mi lado, o sea, es como molesto de que siempre le demos ese poder al hombre, de que todo lo puede hacer el hombre, que todo, en mi caso no es así, porque pues yo siempre he vivido sola, yo he mantenido un hogar, yo también puedo hacer muchas cosas. Yo sé que no me voy a comparar con la fuerza de un hombre, por ejemplo, pero también sé hacer muchas cosas que un hombre hace, por ejemplo. Como quitar un tanque de gas, poner un tanque de gas, irlo a comprar, o sea, como que eso del machismo ya. ¿Y has tenido parejas desde el papá de tus hijas chicas? ¿Llegaste a tener parejas? Sí, tuve otra relación de 8 años. Pues sí, fue una bonita relación. Por algo duramos, o sea, sí teníamos, o hubo muchos momentos complicados en la relación, pero sí, era una persona muy, muy buena. O sea, ese hombre fue muy bueno conmigo porque siempre me apoyó con mis hijas, que cuando era el día del padre, pues él era el que iba a la escuela, que si yo no podía recoger a las niñas, no me daba tiempo, él es el que iba a recogerlas. Siempre me apoyó en mucho. Esa relación fue una buena relación. Que al último, pues, no fue tan padre para mí, pero lo que viví, sí, en su momento, siento que fue buena relación. ¿Y quieres tener una pareja? Sí, ¿no? ¿Por qué? Sí me gustaría. Sí, quiero tener. Obviamente yo sé que mis hijas van a hacer su vida en algún momento. Bueno, Michelle ya. Pero Jimena y yo ahorita están conmigo y yo sé que en algún momento pues ellas van a... Y sí he pensado en mí. En quedarme yo sola. Y sí me gustaría tener un compañero. Me has contado muchas historias de cómo gente te ha tratado mal. Cuéntame cosas específicas que te han hecho. Sí, por ejemplo, con la señora Sonia, que es con la primera señora persona que trabajé, me acuerdo que una vez nos sentamos a comer y ella dijo, no, pues estoy haciendo caldo de pollo porque están a dieta mis hijos. Y yo me acuerdo que se me ocurre servirme caldo, porque yo no sabía qué era lo que iba a comer. Obviamente todos nos servíamos para sentarnos todos en la mesa y yo me serví y nos sentamos todos. Y me dice, es que el caldo que yo hice es para Adrián y Carlos. Y agarra y levanta el plato que yo me había servido y lo va a vaciar a la olla. Esas son una de las cosas que sí digo, híjole. Feo. Y me acuerdo que hasta sus hijos se pelearon con ella. Así. Con esta señora Alejandra, bueno, ya dije el nombre, me acuerdo que igual una vez me dijo, oye, Anita, ¿te quieres llevar sobró cilantro, perejil, algo así? Le digo, ah, sí, señora. Y recuerdo que me lo puso en el piso. También es de las cosas más feas yo creo que he vivido en mis trabajos. Y pues con más gente, con otras personas que te piden de más. O sea, yo siempre he dicho que es encajoso. Por ejemplo, aquí con unas personas que llevaba poco tiempo y que ya dejé, la señora pues me paga, yo llego y diciendo pues yo hago limpieza. Y resulta que después de un tiempo ya quiere que le hagas de comer, que saques al perro al baño,
a pasear. Esta señora me pedía, híjole, así de, cocíname para una semana. Y empezó a pedirme de más cosas, de lávame, hazme de comer para una semana, no nada más para ese día. Que la gelatina, que la salsa, que la verdura, que, bueno. Y echa la ropa a lavar. Y llegaba un momento en que pues sí me empezaba yo a estresar demasiado. Porque pues ya era mucho lo que ella me pedía. Cuando yo solo llegué por un pago que me daban para hacer solo limpieza. Esta señora era de lavar el piso, no de trapear, de agarrar a cubetadas, de lavar el piso y así, tal cual. En las ventanas, pues tenía yo que desmontarlas y subirme a la azotea a lavarlas, a la azotea. Tenía que subir como tres pisos para a la azotea, cargando la ventana para lavarlas arriba. Yo me acuerdo una vez que yo ya me venía, iba a ser Navidad, pero Año Nuevo, no me acuerdo. Y le grita ella a su esposo que le diera dinero para que me dieran a mí, pues como de aguinaldo, o no sé, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Y me acuerdo que el señor le dio 50 pesos y la señora me dio 50 pesos a mí. Y digo, ahorita es cuando ya como que, yo antes como que no le daba tanta importancia a ciertas cosas. O sea, no me las tomaba así tan... Y últimamente es cuando ya me pongo a pensar y digo, todo lo que yo permitía. Así como para decir, pues, ¿sabe qué, señora? Tenga, yo creo que lo necesita más usted o... Pero así, muy, muy humillante. No sé cómo se pueda decir eso. Nunca ofrecieron pagarme más dinero. Obviamente yo creo que también nosotras, ahí es donde debemos, ¿no? De poner, a ver, yo vengo a esto. A usted me está pagando por hacerle limpieza, no por cocinarle, por planchar, por lavar, por sacar al perro. Y yo en ese sentido pues sí he sido muy dejada tal vez. Porque pues al final del día permitía todo lo que me hacían. Feo, 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 sí se siente feo. Híjole, pues sí, es una humillación muy, muy fea. Te hacen sentir, pues, menos, así de, yo como soy la que te pago, pues yo te puedo tratar como a mí se me dé la gana. En algún momento yo llegaba, me ponía a llorar. Recién empecé a trabajar en casa, cuando me encontraba con gente así, yo lloraba. Lloraba porque pues, me sentía mal, me estaban haciendo menos. No puedo decir si por necesidad, porque bendito Dios, pues siempre he tenido trabajo. Siempre me ha salido, siempre la misma gente con la que yo he trabajado me ha recomendado. No sé por qué razón, ni siquiera yo sé por qué he llegado a permitir eso. Porque no es como por necesidad, porque luego hay mucha gente que sí sufre para encontrar trabajo, o sea, le cuesta. En mi caso, no. No sé si porque me encariño con la gente, o sea, es una tontería decir eso, de que te encariñas con la gente y por eso le permites, no sé. Porque cuando uno sabe, ¿no?, lo que hace y cómo lo haces, dice, bueno, yo valgo, o sea, mi trabajo vale. Y hasta aquí te puedo permitir porque yo sé hasta dónde, o bien cómo lo estoy haciendo. Hay gente que yo creo que sí se siente superior, así de, te quieren ver como que, ay, pues ella es la que me viene a hacer la limpieza y te ven como cualquier... Y me he encontrado con gente linda, gente que sí, pues me ha valorado. Gente muy, muy buena. Y como también con ese tipo de gente que me ha tratado mal. Deben de ser más conscientes, más empáticos con nosotras, las personas que les trabajamos. Porque ellos no saben lo que nosotros pasamos, por ejemplo, a la hora de venirnos a trabajar, el tiempo que nos echamos de camino, si nos agarra el tráfico, si nos agarra la lluvia, y tenemos que ser más humanos, más empáticos, yo creo, no sé. En la pandemia,
obviamente tuviste que dejar de ir a casas a trabajar. Y por ende, pues, había la posibilidad de que la gente te siguiera pagando o bien no te pagaran porque no ibas a trabajar, porque no trabajas con contrato. Sí. ¿Cómo se portó contigo la gente con la que trabajas o trabajabas durante los primeros meses del confinamiento de la pandemia? Sí, hubo gente que sí, me apoyó. Hubo gente que hasta pedía con sus amigos. Hubo gente que hasta pedía con sus amigos para que me pudieran mandar a mí o ayudarme, o mandarme mis pagos. Y de eso estoy muy agradecida con usted. Sí, porque, pues imagínate qué situación tan fuerte y hubo gente que, pues, de plano, ¿no? Hubo gente que no, hay una chava con la que trabajo, que una abogada, que ella cada semana, Anita, y te va tu pago, que es una de las personas lindas que yo me he encontrado. Y ustedes, ni se diga. ¿Con cuántas personas trabajabas y cuántas de ellas no te ayudaron, no te pagaron? Híjole, yo creo que de todas, como dos o tres personas, no. Digo, me llegaban a mandar, por ejemplo, las de aquí arriba, pues de vez en cuando. Y no creas que lo que, digamos, mi semana completa, por ejemplo, o sea, lo que se les daba la gana, pero bueno, me echaban la mano, me ayudaban. Y hubo gente que de plano, unas dos o tres personas, no me pagaban, pues, no me pagaron en ese tiempo. Y yo me sentía también, pues, digo, bueno, es una situación difícil que estamos pasando todos, y yo lo entendía por ese lado, de también esta persona tal vez no le está yendo bien en su trabajo, y por eso mismo, pues, no me pueden ayudar a mí, o no me pueden pagar a mí, si no estoy yendo a trabajar. ¿Y sigues trabajando con esas personas? Seguía trabajando con esas personas. Sí me considero una persona leal con las personas que yo trabajo. Y que en momentos difíciles te dejen así como de... Y a la hora que yo quiera, pues otra vez te tengo, ¿no? Pues no se vale. ¿Y cómo le hiciste en esos meses? Pues ahora sí que me las iba yo ingeniando. Me las iba yo ingeniando con lo que llegaba a juntar. Obviamente yo me organizo en mis gastos. Pues te voy a ser honesta, Félix ha sido una de las personas. ¿Quién es Félix? Félix. Félix, fuimos noviecitos de jovencillos. Fuimos novios de jóvenes. Él está en Estados Unidos. Nos volvimos a encontrar, o me encontró más bien, y híjole, yo creo que ha sido de Los Ángeles más, no, ese hombre sí es fuera de serie, la verdad. Incluso en la pandemia él estaba al pendiente de nosotras, al pendiente de verdad. Y en situaciones difíciles que he tenido, pues él ha sido así como mi ángel. ¿Hasta la fecha? Sí, sí, sí. O sea, ¿es tu novio? Hablamos. Si pudieras trabajar en lo que te haga súper feliz, ¿qué sería eso? Siempre pensé en que me quería dedicar a ser maestra de educación física. Y eso de la costura me gusta muchísimo. Sí soy impaciente, la verdad, sí me gana luego la impaciencia, pero la costura me gusta mucho, por ejemplo. Me hubiera encantado, tal vez, o me gustaría, o sea, porque uno nunca sabe, haber tenido o haber seguido, o seguir aprendiendo más sobre la costura.
Ana, me has contado que sufres de ansiedad. ¿Por qué crees que sufres de ansiedad y cómo has aprendido a controlarla? Yo creo que es por todo, por muchas cosas que he vivido, situaciones que viví desde niña. Yo me supongo que es por eso. Traigo como muchos traumas desde que yo era niña, de por todo lo que pasó, que ahorita estoy tomando terapia, por ejemplo, y la psicóloga me dice lo mismo. No he tenido una vida fácil. He luchado yo sola desde chica, digamos, porque no tenía así el apoyo de un papá, de la mamá, como que solita. Y luego con mis hijas, solita igual. Sí, es como que fuerte lo que he vivido, o sea, muy difícil. Y dicen que es como una olla express, que llega un momento en que, pues, explotas, o sea, tanta cosa que traes. Aquí no es fácil para mí todos los días tener que salirme a trabajar tempranito. El tráfico, la gente, a mí como que soy mucho de ingentarme, no soy de estar con tanta gente, me gusta como estar más sola. Digo, con mis hijas, obviamente, pero no, cuando salgo a la calle es así como que tanta gente, el tráfico, o sea, todo eso me... He trabajado mucho, tal vez todo eso me ha hecho que esté padeciendo ansiedad. ¿Y cómo has logrado controlarla? Ahorita estoy en terapia. Tomo terapia y me estoy medicando, por ejemplo. Y pues trato de yo también poner de mi parte, ayudarme. Ana, cuéntanos, eres abuela ya. Soy abuela. Tienes 45 años y eres abuela, platícanos. Sí, no... Sí, esa niña. Ahorita en este momento yo creo que esa niña es... Hasta ha venido a salvarme, yo creo. En el momento en que yo la tengo, híjole, es mi... Aparte de mis hijas, obviamente que a mis hijas las amo. No, mis hermanas. Pero mi nieta es así como que, híjole, en este momento me tiene feliz. Sí, feliz, feliz esa chamaquita. Me alegra la vida. No, mi nieta es... Sí, me da como fuerza. Digo, mis hijas siempre han sido mi motor. Mis hijas son mi maestra. Y mi nieta ahorita no. Sí, soy la abuela más feliz. ¿Por qué crees que la amas tanto? Ni yo lo sé. Cuando eres abuela o abuelo, es una cosa, es un... Yo decía, no, pero ¿cómo? O sea, y ahorita que tengo a mi nieta es así de no... Yo estoy con ella y me siento feliz. Se me olvida todo mi... Puedo estar pasando por un mal momento, pensamientos. Y en el momento en que estoy con mi nieta es bueno. O sea, alegría. Toda es alegría con ella. Desde que duerme conmigo, cuando se queda en la casa, duerme conmigo. Yo le doy de comer, le preparo su sopa, que a ella le gusta mucho. Le compro sus platitos y a la hora que ella ve que yo saco el platito, me hace porque ella sabe que yo le voy a servir su sopita y híjole, me alegra. Y cuando está conmigo me siento feliz. Yo soy muy impaciente, me fascinan los niños, pero soy muy impaciente. Y mi nieta, bueno, o sea, se me olvida todo. Me da mucha felicidad. Simplemente, digo, es la hija de mi hija
Y pues es mi adoración, la chamaquita, la verdad. ¿Y tus hijas, cómo crees que te ven a ti como su mamá y qué crees que han aprendido de ti? Yo creo que mis hijas me ven como una mamá luchona. Una mamá que pues sola ha luchado por ellas y con ellas. Tal vez ellas me ven como una mamá fuerte, como una mamá. Eso quiero pensar. Como le he dicho, le he echado ganas a la vida porque yo siempre he dicho que por mis hijas, híjole. Lo doy todo. O sea, no sé ellas en qué concepto me tendrán, pero pues sí sé que saben ellas que tienen una mamá luchona y que de dónde saco fuerza, quién sabe. Pero que de hambre pues no se murieron y menos ahorita, ¿no? Que a veces ni lo sé, ¿eh? De dónde. No sé. Solo sé que ahorita ya son jovencitas. Y que pues prácticamente ya se valen por ellas mismas. Tu hija mayor, Michelle, pues ya tiene su vida con su pareja, con su hija, su trabajo, vive fuera de tu lecho, pues, ¿qué te gustaría para tus otras dos hijas, para Jimena y Jocelyn? Lo que ellas quieran. Siempre y cuando yo las vea feliz. Lo que ellas decidan. Las dejo que ellas tomen sus decisiones. Simplemente las quiero ver feliz a mis hijas. Lo que ellas decidan hacer. Pero las quiero ver bien. ¿Qué le dirías a las mujeres que están criando solas a sus hijos? Que todo se puede. Y que no necesariamente tenemos que tener a un hombre al lado para que podamos salir adelante. O sea, nosotras solas podemos. Podemos hacer muchas cosas solas. ¿Y qué le dirías a los hombres que no se encargan de sus hijos? Que tienen que ser más conscientes, ¿no? De alguna manera están causando un daño a esos hijos porque crecen sin su papá y no precisamente que tengan que vivir a fuerza con la mamá. O sea, pueden vivir los papás separados, pero que estén al pendiente de sus hijos. ¿Tú crees que a tus hijas les ha hecho falta una figura paterna? Yo digo que no. Yo digo que no. Pero tal vez inconscientemente, claro, solo ellas saben. Yo a mis hijas las veo bien, pero pues solamente ellas saben su sentir. No sé. Yo las veo bien conmigo, estando conmigo, ellas, yo las veo bien. Pero yo sé que en el fondo, pues sí. Obviamente traen ese, no sé cómo se puede decir, ese dolor, el no tener al papá con ellas. ¿Qué te hace sentir orgullosa de ti misma? Lo aguerrida que soy, o sea, que no me dejo vencer y a pesar ahorita de esto de mi ansiedad que a mí me apega muy fuerte, no me rindo. Yo tenía que andar con mi hija, me tenía que acompañar mi hija. Y llegó un momento en que decidimos y yo dije, no, pues yo le estoy haciendo mucho daño a mi hija porque todo el tiempo tiene que andar conmigo, pobrecita, y lo tengo que hacer yo sola. Y decidí, así un día decidí me voy yo sola. Aún sintiéndome con mis malestares y todo esto, y dije, no me voy a rendir. No me voy a regresar. Y lo he estado haciendo. He logrado cosas que me han costado mucho. Me han costado mucho trabajo. Mas, sin embargo, no me rindo tan fácilmente. ¿Cuál consideras que tú que es tu peor defecto? Lo impaciente que soy, lo orgullosa que soy, siento que es uno de mis defectos, híjole,
El orgullo me domina. Lo orgullosa que soy, no, 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 no. Y lo impaciente que soy, siento que son los peores defectos que tengo. ¿Pero no será que tu orgullo a veces te ha ayudado a mantenerte de pie? Sí, también. Sí, claro. Mucho. Pero a la vez siento que no está padre. Que por orgullo luego uno pierde muchas cosas, a gente, por ejemplo, que por orgullo te alejas de tu familia, por ejemplo, o de mucha gente. Pero sí, me ha ayudado, el ser orgullosa me ha ayudado a salir. Ana, ¿eres feliz? Sí, me siento feliz. Hay ciertas cositas que de repente me dan mis bajones, pero sí me siento feliz. Soy Ana y me siento muy orgullosa de mí y de todo lo que he logrado.